Ve a la cuenta de Es para Todos en YouTube, selecciona Playlist debajo de nuestro nombre y puedes seleccionar entre las muchas categorías que hemos creado para que tú puedas encontrar el video que tú quieres ver más rápido y más fácil. Ok, vamos al concurso de Tiburón 2. Quien gane en Tiburón 2 se lleva este premio. Adelante, Verónica, con esa melodiosa voz que tan solo es escuchada por aquellos que tienen... Que tienen un oído agudo, porque los que tienen no escuchan nada. Dale, dale, dale. No me agarres la mano, después empiezan los chambres, ¿no? Dale. Ándate de aquí, pues. No podré, si estoy aquí no te podemos sentir, ¿no? Así es, amigos televidentes, estos son los premios que en Tiburón 2 nuestros amigos pueden ganar. Y en primer lugar tendrá la oportunidad de ganar este completísimo equipo de sonido con doble casetera, con su radio también, con dos bandas, AM, FM, su ecualizador incorporado y por supuesto también su reproductor de Compact Disc. Para nuestro segundo lugar tenemos este precioso televisor de 12 pulgadas, VHF y UHF, que funciona a corriente. Muchísima suerte a nuestros participantes y adelante, Daniel. Gracias, Verónica, muy amable. Bueno, así estamos. Muchísima atención, un primero y un segundo lugar. Vamos a recibir a dos participantes desde la heroica ciudad morena, Santa Ana. Manuel de Jesús Vargas, fuerte aplauso para Manuel. Todo en orden, Manuel. Feliz año, todo bonito. Me alegro mucho. Mientras tanto, en el otro extremo, tenemos desde la colonia Flor Blanca a don Antonio Cubías. Fuerte aplauso para don Antonio. Ahí vamos. Hablando de Santa Ana, ayer ganó el FAS, ¿verdad? Ayer ganó el FAS 2-0, no sé si tenemos por ahí los resultados. Y Marte Pirpo empezaron a las 12:15. ¿Van 0-0, viejo? Vení para acá. Ya va perdiendo el Pirpo, dice Víctor. ¿Va perdiendo el Pirpo? Sí, ya. Así dice Víctor, 1-0, dice. Yo a Víctor no le creo una palabra. Dígame usted. Dígame. Ah, espere que le voy a poner un micrófono. Pero no. ¿Perdón? Ahorita le acabo de preguntar a mi informador. Ajá. Y me dijo que iban 1-1. ¿Y por qué dice Víctor que van perdiendo? ¿Solo por molestarme a mí? No sé, para ver cómo... Vaya, averígüeme, usted que es tan amable. Yo en usted sí creo. No se lleve el micrófono porque voy a dejar de creer. Ahí está, señores. Mientras tanto, Alianza Águila ayer quedaron... Alianza 1... ¿Alianza le ganó al Águila 1-0 ayer o 1-1? No, quedaron 1-1. 1-1, ah, 1-1, ok. FAS le ganó 2-0 al Tiburón, Espirpo Marte 1-1, Apaneca Cojute y Baigón Limeño no deben de haber comenzado todavía. Así está el marcador del Campeonato Nacional, los partidos de ayer, el partido de hoy. Están contentos los aliancistas, están jugando los aliancistas, de seguro ya les pagaron a los aliancistas. Es que eso se suele afectar, o sea, los jugadores de fútbol también hay que pagarle sueldo también, ¿verdad? Porque si no, no... O sea, así no se vale. Y Carlitos Quintanilla, muy contento. ¡Mucha atención, Antonio Cubí! ¡Pérese! Y Manuel de Jesús Vargas, mucha atención. Esto se llama Tiburón 2. Usted tiene el tiburón acá con las vejigas blancas. Usted tiene el tiburón con las vejigas rojas. Vienen, van corriendo, se suben a esta escalera. Cuando se suban a esta escalera, se meten cada uno de los cuales en cada una de las cajas. Van a saltar vejigas, van a reventar varias cuando entren. Y después, a través de la boca del tiburón, van a tratar de sacar las vejigas. Eso les va a costar porque los dientes de los tiburones son filosos, y aparte de que son filosos, las vejigas son grandes. Pero quien saque la mayor cantidad y la deposite en las cajas que está debajo de cada uno de los recipientes de cada uno de los tiburones, tal cual podemos ver, se convierte en el ganador. Uno del mini componente y otro el televisor. Así que comenzamos de inmediato. Tiempo de 1:30 y eso es el ding dong. ¡Vámonos ya! Van subiendo. ¡Epa ya! ¡Épale, Julián! Se meten dentro. Ahí está Erika que ayuda. Una que sale. Las que salen sí valen. A don Antonio se le revientan todas. El compañero de Santa Ana va más calmado, pero también se le revienta. Podemos observar en estos momentos el señor de las mejillas blancas, que viene de la colonia Flor Blanca. Se le revientan más. Sin embargo, el buen amigo Santaneco como que la saca con un poquitito más de cuidado. Lo que ustedes ven es la cabeza de Erika que recoge las vejigas, y el público que se emociona cada vez que Erika recoge una vejiga.
Y entonces ahí se le revienta, vamos, la cabeza de Charlie, que cada vez que Charlie recoge vejigas el público no dice nada. ¿Por qué será? Atención, 43, 44, 45 segundos. Vamos a ver, tratan de sacarlo. El espacio es estrecho. Vamos, vamos, hay un mini componente para quien gane. Recuerden, señores, prevenir el cólera es una función de todos los salvadoreños. Nosotros somos el obstáculo para el cólera. Nosotros somos la barrera. Nosotros somos el factor limitante. Nosotros somos quienes vamos a poder sacar adelante el problema del cólera. Ya han fallecido más de una treintena de hermanos salvadoreños y con una que hubiera fallecido, con una sola persona ya es demasiado. Por favor, prevengamos el cólera, preparemos nuestros alimentos bajo las mejores condiciones higiénicas, tratemos de obviar aquellas ventas ambulantes de comida que no nos llamen la atención o que no veamos que están bien preparadas. No propaguemos el cólera. Muy importante. Últimos segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Fuera! ¡Ok! Vamos a ver, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con el caballero de la colonia Flor Blanca contando. ¡Uno! Flor Blanca, a quien le dejamos salir ya, 22. Vamos a ver qué tal le fue a Santa Ana, a ver si el caballero santaneco ganó tanto como el pasa ayer. ¡Uno! ¿Quién se gana ese precioso mini componente? Estuvo peleado, ¿eh? Estuvo peleado, pero usted lo logró hacer. Es un mini componente muy bonito. Tiene compact disc, tiene doble casetera, tiene toda onda. ¿Le parece? Excelente. ¿Usted contento? Muy bien. Ese es el premio principal. Muchas gracias, muy amable. Manuel de Jesús Vargas, de Santa Ana. Bueno, usted no, por una vejiga, pero le regalo un televisor. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Venga conmigo, Verónica. Esto, Verónica tiene una enfermedad crónica y estamos en una campaña que se llama Salvemos a Verónica. Verónica padece de vejigofobia, o sea, es una fobia a las vejigas. Entonces el médico psiquiatra nos ha dado una forma, una terapia. La terapia es tocar la raspa, tanán. No huyas, ven, ven, no te pongas así, que no es para tanto. No te pongas así, Verónica, ven, es por tu bien. Ayúdame, compañeros, que esta campaña salvemos a Verónica, que le tiene miedo a las vejigas. No puedo entender que una persona le tenga miedo a las vejigas, ¿ok? Seguimos adelante con Domingo para Todos. El próximo Domingo para Todos, nadie entra al estudio, nadie. El próximo Domingo para Todos, nadie entra al estudio si no trae sombrero. Es Domingo para Todos con sombrero. Se trata de lo siguiente. ¡Sale video! Este domingo es para todos con sombrero. Sombreros, sombreros y más sombreros. Y los más exóticos sombreros ganarán premios el Domingo para Todos. De colones en premios, Timoteo Pampa, bloopers, los mejores videoclips, un salvadoreño triunfador en los Estados Unidos, regresa a nuestro programa, Lilo González. Este domingo 16 de enero, de 12:30 a 5:30 de la tarde, en vivo. Domingo para todos, con sombrero.